Un equipo que nos soporta todos los días viernes en esto que se llama Caja Herramientas, que es un curso de un bloque de conocimiento de la Facultad de Campus Creativo en la UNAP. Y tenemos hoy día al arquitecto Fernando Ursúa, arquitecto UNAP y DJ, que se desempeña sobre la búsqueda del sonido, el cuerpo y la arquitectura y que instaura una metodología que lo vamos a ver hoy día, que se llama Sonar. Y nos parece muy interesante justamente este cruce entre el sonido y la arquitectura, no solamente porque tiene que ver con una pasión que tiene en el fondo Fernando, que lleva más de 12 años como DJ recorriendo Chile en los distintos tipos de clubes nacionales y que ha permitido armar una pesquisa, que yo creo que es una pesquisa tipo performática, la cual tiene que ver con diversas relaciones en el fondo del movimiento del cuerpo y las observaciones reales, que habla directamente en el fondo de eso, ¿no? Fernando también, como dije, es arquitecto del UNAP, también en el fondo de su formación académica tiene estudios sobre paisaje sonoro en experiencia y cotidianidad de la Universidad de Chile, ha participado en distintos workshops universitarios, como también en las bienales de arquitectura, en diálogos postgraduales del Gran Acción Pedagógica, y también en exposiciones de intervención en escala 1 a 1, también en la Andrés Bello. Hoy día nos va a presentar el proyecto de título Traducciones del sonido al cuerpo, que busca instaurar un escenario de performance en tiempo real con imaginarios de ciudad, realizado en una deriva urbana que inicia y donde se encuentra el cuerpo en un desahogo y un espacio público. Puedo decir que uno de los proyectos de título más interesantes que yo he visto en la UNAP pertenece a un campo proyectual que tiene un contorno muy interesante en la construcción de una experiencia única en torno al sonido. Así que, Fernando, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Yo sé que estás en el fondo, no en Chile, está en un tour, yo creo que muy, muy bonito, en distintas partes de Europa. Así que, nada, pues, bienvenido a Caja Herramienta y muy, muy contentos de poder recibirte en el fondo, aparte que aquí en el repositorio de la facultad y va a ser muy, muy interesante. Te lo puedo decir que estamos en fase de título y ya ayer nos comentaron varios estudiantes que ven Caja Herramienta porque justamente al tener el repositorio de proyectos de título de distintas universidades, ven metodologías proyectuales actuales y se preguntan, ¿no es cierto?, ¿qué es el proyecto de arquitectura? ¿No? ¿Qué es lo que finalmente, de qué uno se titula, ¿no?, en estos conocimientos de esta emergencia cultural contemporánea? Así que, Fernando, buenos días y nada, pues, o buenas tardes, ¿no? ¿En dónde estás tú? Así que muchas gracias por acompañarme. Acá estamos. Buongiorno, buenas tardes. Buongiorno. Claro, no, gracias por la presentación. Encantado de estar aquí, encantado de saludarlo a todos, la comunidad Campus Creativo, la gente que está en YouTube. No Así sé en es. qué otra plataforma estamos, pero estamos en un multiverso, como diría José Ian. Así es. Bien, bien. Comenzamos entonces la Sí, presentación. dale. Sí, puedes compartir ¿Sí? pantalla y aquí Ya, acá el perfecto. escenario es tuyo. Yo encantado en colaborar con Caja Herramienta, me parece un curso muy interesante porque expone finalmente estos procesos que son creativos y proyectuales, que al final en todo proceso metodológico de título, de anteproyecto, es muy necesario, muy indispensable para el campo interdisciplinar de la arquitectura, ¿no? Súper. Bueno, voy a compartir ahora pantalla y voy a Dale, vamos. comenzar con un video que... Bueno, yo hice dos extractos de video en el título. Mi título se titula Archivo. Hice dos extractos, una exposición de 20 minutos en video y un video más corto. En esta ocasión le voy a mostrar el video más resumido, la versión resumida, porque quiero que finalmente creemos imaginario y también podamos discutir ciertas cosas que aparecen en el video y que podamos instaurar una conversación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la manera resumida que se salta a la exposición y yo voy a exponer en el directo, para eso estamos en directo. Así que voy. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, oh. Ya. Vamos. El video, antes de comenzar, vamos a entender el relato, la ruina, el recuerdo y el encuentro. Son cuatro sucesos que finalmente dialogan en esta creación o pieza audiovisual.
Yo me acuerdo del sonido de la lluvia. Pirámide como el año 95, por ahí. Me iba caminando por el centro de Quilpué hasta llegar a la disco. Cuando uno va bajando hacia la pirámide, como que se corta el sonido. Hay muy poco sonido ambiente. En las casas que están ahí alrededor es como muy tranquilo. Nosotros le decíamos camino a la pirámide o el barrio que está por la pirámide. Yeah. Había harto movimiento y flujo de gente. Y la gente generalmente llegaba en auto. Antes que partiera la fiesta, era un sonido de bosque. Se escuchaba por ser la hoja del viento. Yo me acuerdo el sonido de la lluvia. Era como una preocupación en realidad la lluvia. Cuando uno estaba abajo, dentro de la discoteca, sentía como una energía rara. Quizás por la forma. Arriba, como que la gente quería estar más tranquila. Iban a sentarse al segundo piso. Y cuando escuchaban algo, bajaban a la pista de baile y toda la gente caminando. Entonces yo veía el segundo piso y veía justo en medio de la pista. O sea, desde que empezaba, la forma redonda. Cuando yo estaba dentro de la discoteca, no la encontraba chica. ¿Entendí? Ahora que la veo por fuera, toda quemada, yo veo en este espacio tenía tanta gente. Estuve ahí como en el año 96, 95, yo creo, 96 por ahí. Era todo negro por dentro, como del segundo piso para arriba. Unas bandejas de huevo, negras. O sea, estando dentro de la pirámide se sentía todo. Se escuchaba una radio de auto por acá, por allá. Y donde estaban los baños también, pues era con madera, no era estructura de cemento, pintada. Y por fuera era como metal, parece. Sí. Material metálico. Empezó una radio local, inauguró una radio local que se llama Radio Eduardo. Era como que todos escuchaban esa radio aquí en Quilpué y Villa Alemana, aquí, o sea, Limache creo que llegaba en la parte alta de Viña. Y todos sabían que había tal fiesta en tal discoteca, porque la publicidad era la misma radio. Entonces esa radio ayudaba a que también se llenaran todas las discos. Esa radio como que informaba bien a toda la gente. Entonces la gente como que andaba movida por todo. No escuchaba bien lo que estaba pasando. Porque como los parlantes estaban un poco más abajo que yo, mirando así, estaban distribuidos de tal manera que no saliera la bulla para todos lados. ¿Sí? Escuchaba más a la gente que los parlantes. No había nada. Un día domingo era súper aburrido. Le dieron un espacio, ¿cachai? Como para que la gente no se aburriera, no estuviera en la casa todo el día metido, ¿cachai? Y el baile hace bien, ¿no?
¿Es el sonido un signo resonante en la construcción espacial performática de la arquitectura? ¿Cómo se pasea? ¿Cómo se planea? ¡Acá! ¡Está todo mal! ¿Qué? ¡Mi polera quiere molestar! ¡Cáchenlo! ¡Trabaja en Liquimá! Trabajo en Liquimá, es cierto, por lo que cuento, a más de uno lo caliento en el invierno. Oye, y para serte sincero, yo sí que le pongo en menos si no conocía la marca Fubu, pues no soy rapero.
$1,000 was... Ok. ¿Me escucho, verdad, todavía? ¿Sí? Sí, Fernando, muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Ya, voy a partir con un poco contextualizar la presentación y para que entremos ya en lo que yo pensaba cuando estaba haciendo mi anteproyecto y postproyecto de título, ¿no? El proyecto yo lo ejecuto en la zona donde yo vivo, que es la quinta región de Chile, en la comuna de Quilpué, y se titula Archivo, Traducciones del Sonido al Cuerpo, y va en busca de una serie de resignificaciones sobre el cotidiano sonoro. Yo elaboré una pesquisa en relación a códigos QR cuando estábamos en este año, que era entre 2020 y 2021, en todo este proceso, cuando pasó el estallido social, entramos en confinamiento. Yo comencé a pesquisar a través de este método todas las acciones que posteriormente en el título iban en el fondo a decantar, ya sean performance, pesquisas sonoras, elementos reverberantes, elementos sonoros, que iban finalmente a complementar mi investigación. Si uno escanea este código dentro de las láminas, puede elaborar una reflexión sobre lo que ocurría en ese momento en el estallido social, que era un núcleo resonante de ciudad en donde se juntaban todas las personas a hacer un ruido inmenso y aparecía finalmente un paisaje sonoro de ciudad. Bajo esa reflexión, yo me pregunté cuál es el paradigma que se proyecta bajo la dimensión entre sonido y arquitectura, ¿no? Y divido mi proyecto título en tres partes. Una, el cuerpo como fuente sonora en el espacio. Dos, la fenomenología del sonido. Y tres, la resignificación de un sonido espacio cotidiano. Entendiendo que había un elemento, que era un archivo, y tres partes que finalmente me distribuían en la ciudad la conectividad directa a este archivo, ¿no? Cómo finalmente aparecía la parte y el fragmento dentro de estos elementos que constituían finalmente la arquitectura sonora que yo buscaba. Para partir la investigación, me comencé preguntando sobre la fiesta, ¿no? ¿Cuál era un evento sonoro dentro de la ciudad que nos hacía partícipe a todos como ciudad, ¿no? Entonces, entre ellos la fiesta y todo este acontecer de acciones que tenían que ver con ir a festejar, salir a bailar, encontrar finalmente un núcleo donde fuera el sonido muy protagonista, ¿no? Y en este diagrama elaboro finalmente... Tres partes, ¿no? Una parte que tenía que ver con el sonido, otra parte que tenía que ver con cómo teníamos un rango estético frente a este sonido, y una parte que tenía que ver con unos órdenes que iban finalmente a entrelazar este cruce entre sonido y elementos, sean estéticos, sean performáticos del cuerpo, ¿no? Paso a esta idea de ir a buscar el sonido, ¿no? Ir a buscar dónde aparece el sonido en la ciudad, dónde lo puedo encontrar, cómo puedo finalmente entender cómo se asocia la arquitectura y el sonido y cómo finalmente hacer aparecer un proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces la idea de oír, ¿no? Escuchar e ir. Ir escuchando cada parte de la ciudad, cada calle, cada elemento. Y ahí cuando se entrelaza finalmente esta cosa de los sonidos naturales y los sonidos urbanos, ¿no? Hay rutas dentro de la ciudad, sonidos que tienen que ver con la calle, sonidos que tienen que ver con la naturaleza, con el agua, con los animales, o bien con los vendedores ambulantes en las calles, con las mismas performances que están en las calles de arte callejero que tiene que ver con música, ¿no? Y aparece esta reflexión, ¿no? Que yo tiro una piedra finalmente al agua, como se ve al principio del video, y aparece finalmente el sonido dibujado, ¿no? O sea, yo al tirar la piedra veo, claro, esto se expande y genera un sonido, y se expande el sonido de manera finalmente circular, ¿no? No como tenemos nuestra concepción, o como nos enseñan generalmente en un dibujo o en un grafismo, el tener esta onda sonora
dentro del espacio, ¿no? Sino que esto era algo que nos envolvía, ¿no? El sonido envolvía finalmente al cuerpo. ¿Cómo finalmente yo podía medir ese sonido o cómo podía medir esa coreografía del cuerpo? Era la pregunta que yo buscaba, ¿no? Entonces, ahí me preguntaba, ¿es el sonido finalmente un signo resonante en la construcción espacial performática de la arquitectura? Y claro, reflexiono finalmente algunas cosas en torno a la presión, a la compresión de las moléculas de aire y cómo finalmente todo este estudio de un evento sonoro tenía que ver directamente con cómo se expandía el sonido y el cuerpo. Y voy en busca finalmente de cómo separar el proyecto en capas. Es decir, por primera parte, el archivo buscaba tener las formas, segundo, los materiales, y tercero, el sonido y el cuerpo, ¿no? Entonces aparecen estas capas dentro del proyecto archivo que me iban a permitir estudiar el sonido en su profundidad y cómo yo podía, a través de los materiales, a través de la forma y a través del cuerpo, poder entender esa medida, ese tamaño, esa magnitud que me genera finalmente el escuchar y el movernos, ¿no? El movimiento del cuerpo. Entonces elaboro finalmente cortes en cantillones en torno a las materialidades y las diversas secciones que existen para poder aislar un sonido, para poder entender cómo funciona una reverberancia, para poder entender cómo funciona un eco, etc. Finalmente escojo yo ciertos escantillones y los llevo finalmente a un dibujo. Pero lo más interesante dentro del proyecto y dentro del proceso es cómo yo fui descubriendo esta deriva urbana, ¿no? Que es ir y buscar estos sonidos. ¿Cómo se dibujan esos sonidos? ¿Cómo se desdibujan? ¿Cómo aparecen? Esa era la gran pregunta y cómo yo iba a llegar finalmente al proyecto. Entonces elaboro una iconografía que en un principio del anteproyecto tenía esta gráfica y pasa finalmente a una gráfica más formal en el proyecto título, donde divido en categorías los tipos de sonido que yo iba escuchando, ¿no? Sus entornos, digámoslo. Y primeramente, tomando como referente a Murray Schafer, cuando define paisaje sonoro, en donde dice que es una construcción de subjetividad imaginaria dentro de las experiencias personales como habitante, cuando tomo ese referente, digo, mira, a lo mejor el paisaje sonoro me puede dar a entender a mí lo que es un sonido en la ciudad, ¿no? Entonces aparecen las escuchas, perdón, aparecen las escuchas dentro de este marco de íconos, ¿no? Entre ellos la escucha causal, la escucha semántica y la escucha reducida. Tres tipos de escuchas que nos hacen a escuchar la ciudad, ¿no? Entre ellos la causal, que es en base a un acontecimiento específico. Segundo, la semántica, que tiene como sonidos superpuestos, es decir, cuando estamos hablando por celular, por ejemplo, y escuchamos un sonido detrás de fondo, o nosotros mismos ahora en la videollamada y escuchamos los autos del paisaje circundante de mi entorno sonoro por tener el micrófono abierto, eso es una escucha más semántica, ¿no? Y también estaba la escucha reducida, donde podíamos entender órdenes definidos de la escucha, ¿no? Es decir, si la escucha era repetitiva, si la escucha era estática, si había un ruido continuo, un sonido continuo o un sonido repetitivo, aparecían finalmente y se condensaban todo en esta iconografía. La iconografía también cuenta con los materiales, los elementos del paisaje, los decibeles, es decir, cuánto más sonaba, la afectividad, el timbre y todos los elementos que podemos ver acá. ¿Pero qué me iba a permitir esto a mí? Finalmente, dentro de este plano territorial que iba desde Quilpué hacia la costa, que es Viña del Mar, yo inicio el recorrido en mi casa en Quilpué y termino con una ruta a ciegas, es decir, me vendo los ojos, me subo al tren, recorro finalmente todo este tramo en tren, y cuando estaba recorriendo este tramo, voy encontrando finalmente estos íconos, ¿no? Y voy haciendo una cartografía en base a esta misma iconografía que había hecho anteriormente, en simultáneo, viendo eventos sonoros que me permitían a mí identificar en el paisaje donde estaba, el paisaje sonoro, y plasmándolo en estos códigos QR, cuando no era tan común el código QR, hoy y ahora ya está más común finalmente en lo social, en los restaurantes vemos códigos QR y eso. Bueno, y superponiendo finalmente a esto las performances en lo público, las sonósferas, que eran estos íconos, entendiendo que la sonósfera es un campo sonoro de los oyentes, es decir, de nosotros,
superpuesta a estas performances que se hagan en lo público, las formas o las geometrías posibles dentro de estas de este plano territorial, digámoslo, los materiales y finalmente el proyecto, ¿no? Como lo vemos acá, el proyecto archivo con sus tres partes. Entonces, acá vemos un poco de la cartografía cuando yo salgo, este Quilpué visto en planta, un poco cómo finalmente se van generando esta ruta de sonido. Entonces, yo voy haciendo una cartografía en toda la ruta urbana y también distingo la ruta sonora del agua, que es una estribación del estero Marga Marga que aparece por acá arriba. Y en el hallazgo, finalmente, caminando y escuchando la ciudad, me encuentro con esta ruina que es la pirámide de Quilpué, una ex discoteca de Quilpué de los años 90, la cual finalmente estaba en desuso y se usaba para prácticas públicas que no tenía finalmente un acontecer, digámoslo, organizado, ¿no? Sino que sucedía una vez al año, una vez al mes, era súper, no era relativo finalmente el uso de esta ruina. Y yo finalmente decido darle un orden a esto, a los sonidos que tienen que ver con el agua y la ruta urbana que venía finalmente directo a la ruta del agua, perdón, que venía por la estribación del estero Marga Marga, y la ruta urbana que venía directamente desde la calle hacia la pirámide, ¿no? Vemos un poco la pirámide en corte, podemos entender el entorno, es un entorno natural, el entorno, hay pájaros, ¿no? Se escucha el sonido del agua, de la naturaleza, pero yo finalmente decido que este archivo era un elemento que podía finalmente tomar la ciudad y plasmar finalmente ese rango de afectividad que los sonidos tienen y nos entregan, ¿no? Acá podemos ver algunos detalles estructurales de la pirámide, detalles de pilares, cómo estaban, que eran respectivos finalmente al título. Y también aparece otra parte que tenía que ver con los relatos deconstruidos, que yo lo titulé en ese momento, que era finalmente, tomé una persona que trabajó en esa ruina en un tiempo pasado, que también era DJ, y él me relató cómo estaban dispuestos los elementos para yo finalmente entender cómo funcionaba ese entorno y poder organizar el proyecto y los sonidos del proyecto, ¿no? Y obviamente yo antes de elaborar esta organización, digo, mira, hay cuatro elementos que tengo que identificar. Uno, el quehacer; dos, el reconocer; tres, el aparecer; y cuatro, el magnificar, que era parte de cómo se ordenaba el proyecto en el proceso, digámoslo, ¿no? Entonces me propongo hacer una maqueta escala 1 a 1, la cual va de la mano con una convocatoria en donde yo convoco a personas que hacen performance en la calle, hacen intervenciones urbanas, y cito finalmente con un cronograma a gente a la pirámide, ¿no? Entendiendo que estábamos en fase 3, en un contexto de confinamiento, teníamos aforos reducidos, y yo estaba finalmente haciendo igual la intervención urbana para ver qué ocurría post este periodo de confinamiento, es decir, proyectando a escala real, uno a uno, cómo finalmente se podía dar esta situación de desahogo, ¿no? Que es, posterior al confinamiento, yo pensaba en el proceso de título, mira, ahora estamos todos entre cuatro paredes, y qué va a ocurrir cuando nosotros salgamos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder instaurar esa medida del desahogo en lo público, ¿no? Y claro, empiezo a medir finalmente cuánto tamaño tiene que tener la intervención. Decido finalmente que tiene que ser un cono, ¿no? Porque un cono finalmente era la mejor manera de yo generar un reverb natural. Un reverb son reflexiones sucesivas del sonido finalmente, que es cuando el sonido permanece en el aire. ¿Por qué quería generar un reverb? Porque este reverb finalmente me iba a permitir a mí conectarme con el espacio cuando yo estuviera haciendo una performance sonora, ¿no? Es decir, hoy se usa el reverb digital en consolas, en producción digital, pero no se usa mucho el reverb natural, ¿no? Entonces yo tomé esa idea del reverb o de la reverberancia natural para poder llegar a la forma, ¿no? Llegar a la forma de esta arquitectura sonora. Entonces elaboro una maqueta escala 1 a 1 donde las performances se sitúan en la primera planta de esta ruina y empiezan a intervenir en el fondo esta maqueta y a interactuar.
La gente que pasaba por ahí, porque como es una zona bien, antes de llegar a lo rural, digamos lo de Quilpué, es una zona de descanso, la gente llega ahí, salía de la casa a caminar y veía esta intervención y iba reconociendo el entorno, ¿no? Iba reconociendo los sonidos, iba apareciendo en ese lugar lo que a ellos les atraía, ya que había música, habían cuerpos bailando, habían cantantes, habían cosas cotidianas, cosas que de repente vemos, no sé, raperos en las calles, en las esquinas, vemos personas cantando, tocando guitarra, vemos payasos haciendo humor. Entonces, todas esas performances yo las quería trasladar de cierta manera a un solo espacio, ¿no? Y en el programa ya directo del proyecto tenemos lo que yo propuse dentro de esta ruina, que era una sala técnica, un espacio de performance en la primera planta. En la segunda planta yo proponía un museo cine sonoro, que era un salón aislado donde podía escuchar las performances de la ciudad a tiempo real, es decir, estos elementos que estaban en la ciudad, que son un puente, una baranda y un cono, me transmitían a mí las performances y las podía reproducir en este cine sonoro que estaba en la segunda planta del proyecto. Como también en el tercer espacio tenía un estar, es decir, yo podía salir de ese espacio de museo y arriba relajarme y escuchar los sonidos de la naturaleza que estaban conectados también a un dispositivo en este sonido natural que yo decía anteriormente, ¿no? Es decir, en este río yo elaboré unos puentes, que más, en la siguiente lámina lo vamos a ver, y en estos puentes también podíamos escuchar el sonido del agua a través de elementos sonoros, como lo son un hidrófono, por ejemplo. Los hidrófonos son micrófonos que se meten debajo del agua y uno puede escuchar en el fondo el sonido submarino. Entonces, había una mezcla entre sonidos naturales y sonidos urbanos, ¿no? Dentro de este archivo. Un poco de lo que es la estructura, cómo se aísla finalmente este segundo piso, segunda planta, del primer piso, que es un elemento donde la gente llega y genera performance, o sea, y se da, ¿no? Y bueno, algunos planos del proyecto en sí mismo. Veamos acá la segunda planta, la tercera planta, y los elementos, finalmente, cómo estaban compuestos en la calle. Acá podemos ver arriba lo que es una baranda que estaba en la calle, que permitía finalmente la transmisión a tiempo real, es decir, las barandas que hoy conocemos como barandas de la vereda, yo las transformaba en unas barandas acústicas, que estas barandas funcionaban como un escenario, como un asiento, o un parapeto, finalmente, o como parlante, ¿no? Es decir, se transformaba en escenario una baranda, ya no era solamente una baranda, tenía algo reclinable en donde yo me podía subir y podía hacer una especie de espectáculo. Entonces aparecía finalmente esa medida del espectáculo, el oyente y el paisaje sonoro, ¿no? Solamente por un elemento. Tenemos acá también cómo finalmente estaba constituida la baranda por dentro, ¿no? Con un amplificador, con un parlante, con un potenciómetro, y tenía unas consolas, cosas que para la persona que fuese a hacer la performance, solamente él llegara, se conectara y ya estaba en un elemento sonoro de la ciudad, ¿no? Y desaparecían finalmente estas cosas como elementos, yo le decía, como dispositivos que usan los performistas, que eran los parlantes pequeños, los micrófonos, sino que acá uno solamente llegaba con su instrumento y se conectaba. Lo otro, el cono reverberante, también era un elemento que estaba en la ciudad, que me hacía este reverb natural, y finalmente permitía que la performance se conectara con el entorno a través de esta envoltura del sonido, ¿no? Que al generar esta envolvente, el sonido quedaba en el espacio y los espectadores podían reunirse en un espacio central, ¿no? Aquí tenemos el puente sonoro, que es cómo se dispone finalmente el hidrófono y este atravieso dentro del agua, ¿no? Y podíamos cruzar, podíamos estar en ese espacio y podíamos escuchar a la vez lo que sucedía en ese mismo momento, como también en el espacio archivo que estaba en la pirámide, se reproducía esto a tiempo real. Esto estaba compuesto de un panel solar y tenía finalmente una técnica finalmente que entre panel solar y hidrófono se podía sustentar. Aquí podemos ver los cortes de la pirámide y de cómo finalmente el archivo se ve
de suelo a cielo, ¿no? Y un poco alguna visualización de lo que es el proyecto. Eso es la presentación. Fernando, muchas gracias por la presentación. Me parece... Tengo tres instancias como de reflexión que me gustaría compartirlas contigo. Es muy bueno tener este fondo porque tiene que ver básicamente en el fondo, básicamente con una lectura que tiene tres particularidades. Uno, yo creo que es muy interesante cuando se cruza la experiencia personal con una dimensión proyectual. Habitualmente las escuelas de arquitectura están sobre la base del encargo, ¿no? O muchas veces el desarrollo desde primero hasta cuarto o quinto año es sobre la base de, claro, mira, vamos a encargar un centro cultural, vamos a encargar un museo, vamos a encargar una casa, vamos a encargar una vivienda social, vamos a encargar, y cuando te enfrentas a título, de repente te enfrentas a un mapa, a tu propia cartografía, donde hay instancias que van potenciando de alguna manera inquietudes, deseos, dudas, incertidumbre, y por otro lado se abre una pregunta metodológica sobre cómo abordar un proyecto experiencial, escala 1 a 1. Entonces te pregunto directamente, ¿cómo fue para ti este encuentro directo de tratar de levantar un sonido, ¿no? Zenakis decía, o Le Corbusier, ¿no? Decía que la arquitectura era música congelada, ¿no? O sea, tirando una frase así solemne, ¿de qué manera tú logras capturar esa experiencia uno a uno metodológicamente? Ya nos enseñaste, pero quisiera escucharte desde la experiencia misma, que permitió elaborar una metodología de representación, que es muy interesante para poder, de alguna manera, configurar una idea, ¿no? Transmitir una idea en un lenguaje gráfico que no deja de ser interesante sobre un campo de pensamiento crítico, ¿no? O sea, estamos aquí al frente de una dinámica en la cual puede ser que el detalle constructivo, claro, sea finalmente el que junta dos paneles, pero aquí el detalle constructivo tenía que ver con el movimiento, el sonido y la arquitectura. O sea, era un detalle vivo, por así decirlo, ¿no? Pero... es algo que estaba ahí. Así que coméntanos como desde esa experiencia, ¿cómo fue para ti esta metodología incorporarla y cómo en tu primer inicio te permitió como acercarte a la temática, al fenómeno? Ya, a ver. Después de años, y después de años de levantar siempre un encargo, ¿no? O sea, porque claro. Hay que decirlo. Vamos, dale. Sí. O sea, claro, yo estaba acostumbrado en la escuela de que me enviaran un encargo y de yo no proponerme mi propio encargo. O sea, indirectamente, cuando uno es estudiante lo hace y lo ejecuta, pero nunca entiende por qué el proceso metodológico de lo que uno está haciendo indirectamente está desarrollado algo personal, ¿no? A herramientas, a sensibilidades, a emociones, digámoslo. Entonces, claro, yo para poder saltar y decir, mira, ¿cómo elaboro un proyecto de título en donde yo podría decir, mira, no quiero que el encargo sea hacer una casa y ya está, ¿no? No quiero que el encargo sea hacer un edificio y ya está, ¿no? Yo lo que busco es qué aporta mi conocimiento o mi arquitectura, digámoslo, porque todos tenemos una manera de ver la arquitectura, qué aporta mi arquitectura a la ciudad, al mundo, finalmente al entorno, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, claro, y bajo todo un tema de investigación, yo como estudiante y como DJ, en todo mi proceso formativo de la escuela, fui tocando, trabajando en diferentes lados, entendiendo personalidades distintas, entendiendo maneras finalmente de cómo el cuerpo se mueve, y indirectamente lo iba investigando, pero yo no sabía que lo estaba investigando hasta que llegué a título. Cuando llegué a título dije, mira, en título tengo la oportunidad de yo decir, mira, todo lo que yo he podido experimentar, puedo volcarlo en un proceso metodológico y puedo realizar un título. O sea, ¿por qué no puedo exponer cosas que yo
también ya tengo finalmente entrenamiento, o ya sé, y decantarlas en un proyecto que finalmente para mí no lo había nunca visto, ¿no? Es decir, yo quería exponer finalmente o ver algo que a mí finalmente me pareciera interesante, en el sentido de que los demás pudieran diferenciar que había más arquitectura, ¿no? Había más maneras de hacer arquitectura. Entre ellos, no sé, el sonido, el medio ambiente, todas las variedades que hay, toda la vista que hay de la arquitectura, ¿no? Y no había visto un proyecto de arquitectura de sonido. Entonces, voy en esa búsqueda o ese proceso de encuentro con eso. Vale, dale. Y antes de decir, mira, yo voy a hacer un proyecto de título de sonido, me informé con personas que hacen paisaje sonoro y todo eso, y me quedó dando vuelta una cita de una persona que se llama Beatriz Goler, que dice: la percepción sonora es un modo inmediato de contacto con el usuario. Bajo esta premisa, la forma de relacionarnos frente a lo inesperado alude a la reinterpretación del espacio-cuerpo como medida, como escala, como experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente yo podía entender esa escala, entender esos tamaños con una temática que finalmente a mí me llamara la atención y podía, en el fondo, comprenderla, ¿no? Ya, me diste el pie para la segunda pregunta que la tenía, Armás. Sin embargo, quisiera hacer solamente un pequeño comentario de lo que tú dijiste. Es muy interesante lo que tú propones en los términos de que claramente la experiencia personal sobre el sonido y lo que tú haces en la pega, que es DJ, elabora finalmente un campo de experiencia físico-material, ¿no? Muchas veces llegando a título, de repente estudiantes, ¿no es cierto?, dicen, bueno, ¿y ahora qué es lo que hago? Y uno mira para atrás y dice, mira, he hecho 3 centros culturales, 2 museos y todo. Claro, y uno dice, ya, pero ya, ¿y eso cómo lo abordo? ¿Cuál es la metodología? Creo que tú dijiste algo que es muy cierto, que es muy interesante, y que yo creo que hoy día, dentro del abanico de caja herramientas que hemos visto, hay una configuración de una experiencia personal, la configuración de la experiencia como campo metodológico, que hace que de alguna manera la materialidad sea algo tangible. O sea, sí. No hablamos de abstractos, claro. Hablamos de algo así como claro. Práctico, ¿no? Y lo práctico, sí, entro a la segunda pregunta, y que tiene que ver, ¿cómo te enfrentaste a esta metodología del sonido desde el sistema de representación? O sea, vemos un diagrama, que es una especie de abanico, y a su vez vemos un sistema de representación cualitativo que le da sentido finalmente a una, como no forma específica, sino que una aproximación a una forma. O sea, me da la sensación, y quisiera detenerme ahí para hacerte una micro pregunta dentro de la idea de la representación, finalmente hay una programación más allá de una forma. Hay una manera de programar una serie de cualidades intangibles que al parecer se parecen a la arquitectura. o hay una pregunta a la arquitectura. Pero te hago esas dos. Uno, en torno a los sistemas de representación, ¿por qué lo elegiste? ¿Cuál fue esa metodología? Y segundo, claro, puede ser que no hay una forma determinada, sino que hay una aproximación a una programación proyectual. Eso. Ya, ¿el sistema de representación directamente asociado a qué? ¿Al video, a la gráfica? Aquí tenemos un sistema gráfico, ¿cierto? Después voy a obviamente comentarte lo del video. Partamos por los sistemas gráficos que tenemos aquí en pantalla. Ya. Para yo elaborar finalmente un sistema gráfico, lo que hice fue, primero, ponerme frente a una hoja en blanco y decir, mira, ¿cuáles ideas tengo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? ¿Qué es lo que yo quiero buscar? ¿Cuál es mi pesquisa? Esa es la primera pregunta. Y bajo yo tener toda esta respuesta, decir, mira, bajo esta idea, bajo estos elementos que tengo, que son, no sé, el sonido, son, hablemos de otra cosa, no sé, son el patrimonio, es lo social, es el medio ambiente, bajo todas estas ideas que tengo, voy finalmente geometrizando las cosas, ¿no? Diciendo, estas cosas también tienen medidas, es decir, si yo hablo de patrimonio, ¿cuántos patrimonios hay en tal lugar? ¿Qué patrimonio a mí me entrega una cuota de identidad, ¿no? ¿Qué patrimonio a mí me hace
entender la ciudad y el patrimonio. ¿Qué patrimonio, si habláramos de patrimonio, ¿no? Si hablamos de sonido, yo diría, mira, ¿cómo finalmente yo entiendo una cueva y cómo entiendo una iglesia? O sea, son cosas distintas, ¿no? Es cosa de un poco de observar el entorno y ya salirse un poco de lo que solamente vemos, por lo mismo yo hago alusión al ocularcentrismo y decir, mira, ya, tapémonos los ojos, o sea, digamos, mira, somos personas, somos cuerpo y escuchamos, sentimos y tenemos los sentidos como elemento dentro del espacio, no tenemos solamente muros de piedra, muros de tal cosa. Esas cosas hacen que nosotros como cuerpo funcionemos en este espacio. O sea, uno podría medir cuánto mide mi brazo de la puerta al interruptor cuando prendo la luz. O sea, tenemos esas distancias, ¿no? Pero, digamos, yo te podría decir cuánto suena dentro de una pieza esa distancia. Eso es otra pregunta, ¿no? Entonces, para elaborar estas medidas, yo fui trazando todas esas como pesquisas que tenía y uniendo las cosas, ¿no? Uniendo, y aparece finalmente este diagrama que tiene directa relación con cómo finalmente se decanta el proyecto finalmente, porque el proyecto, si uno es como que uno lo mirase en planta, ¿no? O sea, esta forma que tenemos al final del proyecto aparece en este diagrama reflejado totalmente. Es como si fuesen reflexiones dentro de este cono, ¿no? Todas las ideas que están adentro. Yo creo que ya, y desde el punto de vista audiovisual, en torno al video, porque habitualmente en las escuelas de arquitectura te enseñan a dibujar planos, no sí. A editar videos. Pero sin embargo, los recursos contemporáneos solicitan, de alguna manera, que esta plataforma multi-interacción genere básicamente, ¿no es cierto?, una dinámica, lo que tú bien dices, como audiovisual. No es como, audiovisual, completamente. ¿De qué manera lo incorporaste al proceso de la metodología proyectual? El proceso metodológico del video era una herramienta que a mí me permitía finalmente mostrar los sonidos, o sea, hacer evidentes los sonidos. ¿Ya? En cambio, en el proceso gráfico, yo tenía la medida del sonido dibujada, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Que la experiencia no podía representarla directamente como con un sistema gráfico, ¿no? Entonces, vale. Yo quería llevar una experiencia al oyente, ¿no? A la persona que viera el proyecto o al que viviera el proyecto. Y para ello, el video me sirvió como un elemento que podía entregar una emoción, podía entregar un recuerdo, podía entregar algo afectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ciudad tenemos distintos afectos, ¿no? Afectos con los sonidos que nosotros finalmente no nos damos cuenta. Te lo cuento así como anécdota, ¿no? Cuando yo era pequeño, estaba en mi casa y escuchaba el manicero pasar por afuera de la calle. Y sonaba el manicero, el heladero, o sonaba el afilador de cuchillo, o sonaba el tren. Y todo finalmente, este recuerdo de los sonidos, yo no podía entregarlo a través de una gráfica, ¿no? ¿Cómo yo entregaba un recuerdo o cómo generaba un patrimonio inmaterial a través de los sonidos, ¿no? ¿Cómo yo hacía que fuese experiencial esta cosa de los sonidos? Por eso usé el video. Vale. Ya, y pasando a la última pregunta, cuando nos mostraste los tres dispositivos, ¿no es cierto?, especialmente lo de la pirámide, ¿de qué manera, por ejemplo, por lo menos a mí me queda claro en tu exposición y acercándonos desde tu exposición hoy día también, claro, no es en sí una forma, sino que es una estrategia. Sí. ¿No? O sea, es eso lo que tú planteas. Es una estrategia sobre una traducción sonora que presenta de alguna manera tres elementos, ¿no?, que están coreográficamente construidos. Entonces, no es la forma, sino que, y ahí es donde te hacía esa otra pregunta, hay una aproximación programática, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante porque en esta especie como de construir la experiencia en la arquitectura, muchas veces el corte escantillón es el testimonio, es la evidencia. Claro. Pero en este caso, cuando es el sonido, al parecer hay una programación que permite, vuelvo a insistir, una coreografía. Hay una instancia que permite una interacción del fenómeno
y la hace en el fondo elocuente, la muestra, ¿no? Y en ese sentido la experiencia uno a uno es el modelo real, ¿cachai? Sí. O sea, es el modelo. ¿Cómo te enfrentaste a esa manera tan elocuente de tratar de construir un proyecto desde una configuración programática y no desde su forma? Digo, típico, o sea, porque yo estoy de acuerdo. Uno ve el panel sonido y hay un detalle constructivo, pero digamos que claro. El Cortes Castellón es más allá que la interacción solamente material, sino que también no material, ¿no? Que se produce en esa caja, ¿no es cierto?, sonora, que es la que tú propones. Claro, o sea, el edificio es prácticamente lo que aparece después, pero no, uno finalmente construye un proceso de medida en el proceso, ¿no? O sea, valga la redundancia, porque uno cuando está haciendo las cosas va identificando cuánto miden las cosas. Ahora, ¿cómo? Esa es la pregunta, ¿cómo se entrelazan estas cosas? Yo creo que por los mismos sucesos sonoros, o sea, en el sentido de que escuchar por ejemplo, y quiero citar ahí también a John Cage, cuando él se mete a una cámara anecoica, ¿no? Y sí. Se mete a una cámara anecoica por 4 minutos 33 segundos y desaparece del espacio y mira, y dice, wow, estoy escuchando mi circulación sanguínea, mi respiración, y una cámara anecoica no tiene ruido, o sea, digámoslo, no tiene ruido ambiente, está en un espacio que está totalmente confinado, ¿no? Entonces, es cuando uno podría decir, ahí entiendo que soy un habitante que tiene sonidos también hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo mido eso? Es con aislación, con estar aislado de un entorno, con estar conectado a un entorno, con estar relacionado corpóreamente a un entorno, es decir, estirado, acostado, sentado, ¿me explico, no? Sí, claramente, yo creo que, claro, o sea, cuando tú hablas sobre la configuración métrica, es interesante, porque a lo mejor hay una métrica que no va, o sea, no es que no vaya, sino que es un complemento proyectual que permite de alguna manera, porque no es ergonométrica en el fondo, o sea, no es una regla... No es una regla de cálculo, sino que en el fondo es como bien comentaba antes un profesor, como que hay una regla como de que fuera de caucho, como que es extendida, ¿no? Va cualitativamente en el fondo construyéndose en la medida que esta coreografía de estos dispositivos presentan el fenómeno, ¿no? En esta, en esta dimensión como sonora, ¿no? En esta traducción sonora, ¿no? Que es lo que tú estás comentando. Acá directamente. Claro que sí. Cuéntanos claro. Cómo fue la experiencia de la construcción escala 1 a 1. Eso que tú dices, ¿no? O sea, primero, a mí me parece muy interesante el ejercicio de la convocatoria, ¿no? O sea, primero porque tú convocas, elaboras finalmente una métrica flexible, crítica, ¿no es cierto? En esta especie como de pirámide, con esa especie como de tubo instalado, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Después te tengo otra pregunta en torno como a lo particular, pero ¿cómo fue en el relato metodológico esta convocatoria y qué es lo que tú te encontraste que te pareció como una sorpresa o no en esta manera de resolver esta acción sonora? Primero que todo, esa construcción de la maqueta 1 a 1, yo estaba haciendo muchas cosas, me acuerdo del título, muchas cosas en simultáneo, porque así es título. Y me encuentro con la idea, así, y digo, mira, ¿sabéis qué? Y hablo con Verónica, y le digo, Vero, ¿sabéis qué? Mira, quiero hacer una maqueta, quiero hacer una intervención, pero estamos con pandemia, es súper difícil. Y bueno, ahí fue ya como, ¿hacemos o no? Hagámosla, ¿no? Y ahí le hicimos. Y yo dije, ya, 2 días, 3 días, elaboré unos dibujos, que por ahí deben estar también, dentro de la presentación. Unos cortes, unos bocetos que me permitían a mí estructurar esta maqueta 1 a 1, ¿no? Rápidamente, a bajo costo y que sea finalmente fácil de montar.
igual me costó montarla, no puedo decir que fue fácil, porque la ruina estaba en desgaste, habían elementos que estaban muy arriba, entonces teníamos que poner dos escaleras, una escalera, etc. Entonces, en este proceso de convocatoria, hubo también todo un proceso también con mi familia, que nos motivamos a hacer como esa intervención, ¿no? Entre mi hermana y mis papás dijimos, ya vamos, hagámoslo, así ayúdenme. Y me ayudaron, o sea, hicimos la intervención uno a uno, porque no podía hacerlo solo, era un cono de 14 metros por 2 metros de diámetro, ¿no? Entonces, perdón, 7 metros por 2 metros de diámetro, entonces era muy complejo levantarlo yo solo, ¿no? Entonces necesitaba personas que me pudiesen hacer unos tirantes y yo poder subir el elemento y posicionarlo en ese centro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando yo dije, mira, vamos a aprender este elemento flotando, ¿no? Yo dije, iluminémoslo. Ok, tomé una luz, pongámoslo dentro del cono. Y como es blanco, el blanco me va a permitir a mí que la luz se refleje dentro de este mismo cono y me va a hacer aparecer algo que yo no creía que iba a ocurrir. O sea, apareció finalmente la medida de la ciudad a lo rural. Es decir, ¿cuánto mide esa distancia desde el centro de la ciudad hasta donde estaba posicionada la pirámide, que deben haber sido unos 2-3 kilómetros, más o menos? ¿Por qué? Porque se iluminó este cono, finalmente, que yo no lo había pensado como iluminado, ¿no? Cuando le pongo la luz y cuando cuando empieza, en el fondo, a funcionar con el cuerpo, aparece la experiencia arquitectónica y, o sea, es totalmente evidente. O sea, la gente ya pensaba que estaba ocurriendo prácticamente un incendio. O sea, esa escala, ¿no? Esa escala. O sea, estamos pasando por un lugar rural. ¡Wow! ¿Qué ocurre ahí? O sea, es la misma impresión que hubiese un incendio, ¿no? Esa es la experiencia, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien interesante, porque de alguna manera también lo hemos revisado en Caja Herramienta, y tú lo dices un poco en la reseña que han sido difundidas en redes sociales. Para ti, ¿por qué la performance? ¿Por qué la acción performática tiene que ver con una instancia proyectual arquitectónica? Mira, buena pregunta. Buena pregunta, porque esa pregunta yo estoy como construyéndola ahora, haciendo la performance. Porque ahora en este viaje y en el fondo conociendo lugares, trabajando también, he ido entendiendo que la performance nos hace medir el espacio como ergonométrico, ¿no? En el sentido de que me ha pasado mucho ahora, ¿no? He llegado a ver patrimonio en otras ciudades, edificios grandes, cosas que siempre queremos ver en la escuela, ¿no? Y nunca pensé que podía decir, mira, ¿cómo yo mido el patrimonio en el espacio? ¿O cómo puedo medir esa arquitectura en el espacio? No quiero entrar como en temas del patrimonio directamente, sino que quiero como poner en equilibrio o digámoslo en cruce directo, en qué es el cuerpo en el espacio, ¿no? ¿Qué es el cuerpo frente a un elemento construido? ¿Y por qué finalmente la investigación se basa en el cuerpo y el sonido, donde lo edificado pasa como a aparecer después de esa medida, ¿no? No tiene que ver directamente con yo decir, mira, hagamos muros, ¿no? Tiene que ver con habitemos los muros, entendamos que el cuerpo también es una medida en sí misma, ¿no? ¿Y cómo finalmente distinguimos esa medida del cuerpo a través de los mismos sentidos, ¿no? O sea, personas cantan y tienen una distancia hasta donde cantan. Vámonos a Viña o a Santiago, deben haber calles que gente se para a cantar y observemos el entorno. En ese entorno probablemente haya un reverb,
porque la persona que está cantando ahí se le hace más, más envolvente ese sonido y genera un espectáculo más atractivo para el que cruza la calle. Entonces, el mismo cotidiano finalmente es performático, ¿no? O sea, nosotros caminemos por la ciudad y vamos a encontrar mil y un performance, ¿no? Entonces, ¿por qué la performance? Porque claramente es un elemento de intervención en lo urbano, y yo buscaba esa escala pública para mi proyecto, para evidenciarlo en el título. Me parece súper... hay hoy día, bueno, dentro de los próximos días va a venir Enrique Nieto, persona que tú conoces, a Chile, conoces porque fue el profesor de la Verónica en Universidad de Alicante, y viene a presentar un libro que se llama Prescindible Organizado, que es su tesis doctoral en LOM, pasó el 23 de junio en Santiago, ¿no es cierto?, en el Auditorio LOM. Y tiene mucho que ver, en el fondo, y con esto quiero dejar como un contorno un poco de tu reflexión, que hay una agenda, hay una agenda que está construida sobre las subjetividades, que está construida sobre una experiencia, que está construida sobre un deseo, que está construida sobre una dimensión vital. Y esa dimensión vital, tú la traes aquí sobre la base de tu manera de mirar, sobre la base de una investigación, sobre la base de un entorno que trae recursos pedagógicos, experienciales, performáticos, y que de alguna manera hace preguntar sobre el entorno del proyecto, ¿no? Sobre la configuración o el proceso proyectual, ¿no? Por un lado, y después, por lo que podríamos hablar de la forma, ¿no? Porque habitualmente en las escuelas de arquitectura se corrige forma. Exacto. Y de repente cuando se deberá corregir cuál es el diseño de las condiciones para la construcción de un proceso proyectual, ¿no? Exacto. Más allá de que tú, claro, porque tributa finalmente a que el proyecto debiera tener un, no lo estoy diciendo de manera peyorativa, pero es decir, como un corte, una dimensión, y de repente aquí hay una dimensión donde hay una metodología abierta, donde hay una lectura sobre la base de una experiencia que pone en relación, finalmente, un campo de innovación, y lo digo así porque tensiona directamente la idea de pensamiento del proyecto y su diseño por una dimensión performática, que también puede ser también un campo proyectual contemporáneo, hoy día, ¿no? Claro que sí. Hay una emergencia contemporánea sobre esta pregunta de la construcción de subjetividades, que finalmente de repente las escuelas de arquitectura se han ido como institucionalizando. Digo eso porque claramente deben responder, deben tributar, deben presentar evidencias donde, claro, lo que se dice se hace, claramente. Sí. Y hay un cambio, yo creo, contemporáneo justamente sobre la pregunta del proyecto. Y tú lo instalas desde esta dimensión de una subjetividad. Cuando digo subjetividad, no quiero decir una construcción opinológica, o sea, de una opinología, perdón. ¿No? Sí. Sino que porque hay una experiencia, como tú bien dices, Fernando, que está ubicada como un campo metodológico. Claro, o sea, en el sonido ahí tenemos también construcción de subjetividad, sobre todo en el paisaje sonoro, ¿no? Porque el tener en el fondo dentro de la ciudad distinto y una diversidad de sonido, podemos elaborar finalmente preguntas, cuestionamientos, procesos a través de estas mismas subjetividades. Es decir, todos escuchamos quizá el mismo sonido, pero todos lo medimos distinto. Y esa es una cosa muy bonita. Si uno se pone, si nos pusiéramos los dos juntos o los que estamos viendo finalmente esta presentación, probablemente escuchemos en una plaza todos juntos y alguien grite, y como estamos todos en diferentes puntos, no vamos a escuchar de la misma manera esa medida del grito. Sí vamos a escuchar a lo mejor todos un grito, pero ahí voy de nuevo a lo que cité al principio, ¿no? Cuando dice que la percepción sonora es un modo inmediato de contacto con el usuario bajo la premisa de relacionarnos frente a lo inesperado, ¿no? Alude a una reinterpretación del espacio-cuerpo como medida, como escala y como experiencia. Claro, claro. Son sonidos medibles en una construcción de subjetividad de cada uno.
Y ahora, volviendo a la pregunta que me hiciste anteriormente de por qué la performance, recuerdo que yo estaba en el proceso de título en confinamiento, o sea, yo estaba mi computador, yo, mis dibujos, y de repente una salida a poder escaparme y ver lo que podía ver dentro de la ciudad, porque yo estaba en cuarentena haciendo el título. Después pasó un proceso donde yo podía salir, en fase 2, y así sucesivamente con el tema que tuvimos en Chile. Pero ¿por qué la performance? Porque finalmente yo me preguntaba cosas de qué es lo que iba a ocurrir cuando terminara este confinamiento. ¿Cuál era la fiesta del confinamiento? ¿Cómo los cuerpos cómo funcionaba el espacio público dentro del espacio íntimo y cómo funciona el espacio íntimo dentro del espacio público? Eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Y un poco también de música y de cultura musical dentro, o de historia musical dentro de este relato, es que en el 89, en la caída del muro de Berlín, uh-huh. 89, sí, 89, la performance cobra lugar, cobra aparición. Así es. Judith Butler lo dice en su, sí. El derecho a aparición del cuerpo en su libro, en un libro de ella, y yo leí específicamente Sopa de Wuhan, donde hay harto autores, sí, pues. Y cada uno da su opinión, ¿no? y su testimonio, etc. Entonces, en ese momento, en el 89, cae el muro de Berlín, y cuando cae el muro de Berlín aparece la música electrónica. Y con la música electrónica, la gente sale a bailar a las calles. Hoy en día, en Chile, se ha perdido un poco eso, ¿no? El baile en la calle, la medida del cuerpo performático en la calle, no ocurre, sino que ocurre más en espacios más confinados, más privados. Entonces yo, por eso finalmente la performance, ¿no? Vale. ¿Cómo aparece el cuerpo en el espacio público y vale. cómo se da este desahogo del vale, confinamiento? Fernando. Te agradezco mucho la dedicación, el ímpetu y también el deseo y las ganas, esta dimensión como vital que nos presenta en torno justamente a esta reflexión contemporánea sobre investigación, innovación pedagógica también, y ciertos procesos que están de alguna manera como depositados en estas materialidades subjetivas de alguna manera que nos presentas hoy día en Caja Herramienta. Espero que el viaje que tengas tenga un hermoso retorno. Espero que todo lo que venga en tus gestiones nos permitas también a lo mejor mirarlo. Yo creo que es muy interesante ver este proceso. Caja Herramientas lo que busca es justamente ampliar la Caja de Herramientas contemporánea, estableciendo una reflexión también de crítica, autocrítica, reflexiva, pedagógica, para poder encontrarnos en el fondo en una agenda docente afectiva, disidente, me gusta mucho la palabra, y también que nos podamos encontrar de nuevo. Yo creo que fue un antesala un poco a lo que hoy día estamos viviendo, así que te agradezco por participar en Caja Herramienta. Esto queda, como siempre, en el repositorio, ¿no es cierto?, en YouTube de la facultad. Y creo que en el fondo va a permitir, porque así ha sido, estamos en procesos de pase, que muchos estudiantes ven esta estructura metodológica y de alguna manera también les hace sentido, justamente frente a los procesos contemporáneos, hacerse esa pregunta sobre el proyecto, metodológico, sobre el proyecto programático, sobre el proyecto de arquitectura. Así que te agradezco mucho tu tiempo, espero que buena serata, ¿no? Buenas tardes en italiano, que nos podamos ver pronto y nada, pues Fernando, un gusto haber hablado contigo hoy día en Caja Herramienta. No, agradecido yo por la invitación y por este espacio que se da en el curso. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el título, no sé si existía Caja Herramienta, pero creo que sí, no. Y también veía cosas de los otros titulantes y me inspiraba, y siempre es bueno inspirarse, ¿no? Inspirarse sí. en los otros procesos. Si van a hacer un título, que lo disfruten, eso es lo más importante. No hay que, yo comparto. No hay que agobiarse, el título es para disfrutarlo y para en el fondo entregar parte de una experiencia. Y eso es lo más importante, ¿no?
Así que harto valor para los titulantes. Sí, harto valor para los titulantes. Disciplina. Se titulan disciplina. En julio de distintas escuelas. Vamos a tener la próxima semana a un estudiante de la UTLA, ya tuvimos a Loreto Salazar también anteriormente, así que nada, hemos estado con titulantes de la UDP, la Chile, la Biobío, la Santa María, la UNAP, la UTLA, ¿no? Entonces creo que es un viaje muy interesante, cartográficamente pensado, para poder en fondo encontrar esos contornos de esas instancias proyectuales contemporáneas. Muy agradecido de Eric, de todo el equipo, ¿no es cierto?, que nos permite el crear para poder aparecer en esta nube virtual. Así que excelente, Eric, un abrazo, excelente. cuídate Eric, Felipe y a todos los estudiantes que nos van a ver ahora. Un saludo cordial en las redes. Así que saludos, que estén muy bien, chao.